a una directora jurídica? Mira, pues la verdad, esa es otra buena pregunta que quizás podríamos hacerle al director general. Yo tenía conocimiento que seguía fungiendo como delegada del IMSS en Puebla. ¿Ustedes considerarían que debería de ser sustituida la delegada en Puebla ante estas sistemáticas mentiras que han estado manifestando? Mira, la verdad es que yo sí considero que ya le quedó grande el puesto. Durante más de 2 años se le ha dado, digamos, la oportunidad de revertir la situación en Puebla, pero lo más grave no es solo la falta de resultados, lo más grave tiene que ver con la falsedad de sus dichos, con la incongruencia de lo que dice y con lo que hace, con el incumplimiento de las metas planteadas por ella misma. Y esto nos resulta inaceptable porque también es una ofensa para los representantes populares. El que ella salga a decir que son noticias falsas lo que estamos viendo como una realidad en los hospitales, pues me parece que sí merece una fuerte llamada de atención, y yo vería ya con buenos ojos a esas alturas que pudieran haber un cambio en la delegación de los